Durante la segunda mitad del tercer milenio, se produjeron importantes cambios culturales y políticos en diversas regiones del mundo. En el oeste de Asia, los pueblos indoeuropeos se desplazaron hacia el sur, ocupando el noreste de los Balcanes. Aunque conocían la agricultura, su enfoque principal estaba en la ganadería, y sus armas seguían siendo de piedra, sin conocimientos de metalurgia. En el sur de Grecia, la población nativa comerciaba con el bronce, principalmente obtenido de Chipre. Los pueblos semitas que habían invadido Mesopotamia cinco siglos antes comenzaron a salir de su edad oscura. La ciudad de Mari desarrolló una cultura mixta que conservaba su lengua semítica pero adoptaba aspectos de la cultura sumeria. En Perú, aparecieron las primeras casas semisubterráneas, especialmente en zonas costeras y cerca de ríos, habitadas principalmente por pescadores. En Egipto, se instauró la quinta dinastía hacia el 2500 a.C., seguida por la sexta dinastía en el 2430 a.C. se observó un ascenso político del cuerpo sacerdotal de Ra. La construcción de pirámides entró en decadencia, y los egipcios centraron sus esfuerzos en fortalecer sus ejércitos. En el 2425 a.C., los elamitas se unieron bajo la dinastía de Aguan. Surgieron leyendas que afirmaban que esta ciudad había dominado Mesopotamia antes de la llegada de los sumerios. Los elamitas ya habían adaptado la escritura sumeria a su propia lengua en esta época. Estos cambios marcaron una importante transición en la historia de estas civilizaciones y tuvieron un impacto significativo en su desarrollo político, cultural y económico.